snow. I hope you're wearing your best clothes. Came right between the way to the sky. But you look pretty good down here. But you ain't really good. Bonito. Yo solo quiero, antes de hablar de su actuación y de lo que, cualquier cosa, quiero destacar la humanidad, la humildad, la solidaridad, la emoción y el mirar por los demás, que me parece el ejercicio más hermoso y a la vez más complicado, teniendo en cuenta que están aquí batiendo el cobre por un paso a otro lugar. Esos cuatro valores son fundamentales en un artista y cuando eso no existe, no hay artista que valga. Así que vosotros estáis ahí. Enhorabuena. 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 Fonsi, ¿me traduces la cara que tienes puesta? Bien. Es que no existe un idioma para poder describir lo que uno siente. Yo le deseo lo mejor a esos participantes que, pues, por las reglas de juego no se pudieron quedar con nosotros, pero que se quedaron con mis compañeros y lo has hecho impresionante. Es un marrón. Muy grande. No. Al igual que digo eso, te lo digo a ti, Teresa, que no trabajé contigo, pero lo has hecho impresionante también. Así que, en realidad, mi cara es que estoy sufriendo por mi compañero. Mira, Antonio, esto creo que no lo he hecho yo en mi vida. ¿Me mojo yo? Sí. Sí, claro. Es que yo estabais los dos tan ahí, tan arriba. Arriba en todos los sentidos. Quizá por el último golpe, por cómo lo ha interpretado, por la manera de ver la canción, yo me quedaría con Teresa. Teresa. Pues a lo mejor lo has puesto todavía más en un aprieto. No sé, se ha echado para atrás y lo conozco y creo que algo he hecho mal. No me quiere poner el ángulo para que no le vea. Pero te veo porque Fonsi está echado para adelante. Perdón. ¿La tenéis, entonces? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que esto es lo más injusto, que de esto que está pasando en este momento no va a ser justo para ninguno de los dos, porque los dos, uno como el otro, se merece de la misma manera estar aquí y ganarse la voz, porque los dos lo tienen. Entonces, en este momento, yo voy a ser la peor asesora de toda la voz y le voy a dejar la responsabilidad a Antonio. No. Carol, este no quiere decirlo.
tú te vas para Miami, no, me lo dejas aquí, un cabreo tremendo. Por favor, dilo tú. Por favor, de verdad, que no te lo estoy diciendo broma. Escucha, siento que estamos en un proceso de recoger y recoger y recoger y no puedo evitarlo, los dos. Me entran por los oídos, pero es que Marcelino me llega directamente al corazón. ¡Marcelino! Ay, qué orgullosa en la misma decisión. No lo quería decir, pero está en la misma decisión. ¡Marcelino, enhorabuena, cariño! ¡Pasas a los directos! En el equipo de Antonio Orozco. ¿Quién es? Me sorprendió. Tiene mucho rollo. Gracias, de verdad, Antonio. Yo creo que. Bueno, primero quiero decir que estamos delante de una profesional, de una capacidad sencillamente extraordinaria y que lo que quizás hace que la balanza pande de un lado o de otro es saber que tú tienes alas, ¿sabes? Claro. Y que realmente las oportunidades para ti están listas en el mundo y tú estás preparada para sencillamente abarcarlas. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, este Marcelino. Estás en los directos en el equipo de Antonio. Disfrútalo.